Existió una certeza en noviembre de 2004, en Tamaulipas. Las elecciones que se llevarían a cabo para elegir gobernador del estado estarían en las garras de la Organización del Golfo. Las evidencias de entonces daban sustento a las acusaciones de la oposición, que presumía la presencia de dinero del negocio en las campañas políticas del PRI, cuyos candidatos fueron previamente seleccionados por el gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba, un político que estaba bajo sospecha de estar implicado con Ociel Cárdenas. Desde tiempo antes de que éste terminara su mandato, en el estado era conocido que Yarrington acomodó sus piezas para que el gobierno de quien le sucediera fuera una continuidad de su administración y la plataforma para lanzarlo a la precampaña de la presidencia de la República. Yo solo quiero jugar a los bolos para pegarle a los pinos, decía Tomás Yarrington a los reporteros locales luego de dejar el gobierno estatal y cuando empezaba a construir su precandidatura presidencial. La acusación de la oposición por la sospecha de su cercanía con el negocio fueron desacreditadas con el argumento de que se trataba de una campaña de desprestigio, a pesar de que esos señalamientos sí tenían sustento, incluso con la presencia física de hombres del negocio en las campañas o con apoyos económicos o en especie. En la Ciudad de México, un grupo de 30 tamaulipecos con pasamontañas pidieron audiencia con el procurador Macedo de la Concha para demandarle su intervención para frenar la ola de confrontaciones. Incluso entregaron a la PGR, un tabulador de la cuesta impuesta por este grupo, a empresarios legalmente establecidos y a los que tenían actividades oscuras en Tamaulipas. En ese tiempo, todos estos grupos fueron alcanzados por Ociel Cárdenas Guillén y su grupo de la última letra, cuyo reinado era parte del legado que Yarrington dejaba en Tamaulipas. Este crecimiento del negocio empezó a florecer durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, de 1992 a 1998, pero fue con el de Tomás Yarrington cuando tuvo el mayor repunte y se vivió un crecimiento nunca antes visto. Coincidentemente, ambos fueron presidentes municipales de Matamoros, base principal de la Organización del Golfo. Es un hecho que el gobernador Yarrington se convirtió en el brazo político de la Organización del Golfo, aseguró el entonces diputado federal por el Partido del Trabajo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien presentó un concentrado de fotografías de los principales colaboradores de Tomás Yarrington, como Humberto Solesi y Max Cortázar, en compañía de hombres del negocio, como Óscar Malherbe, uno de los sucesores de Juan García Ábrego, Juan Manuel Izaldi y Salvador Gómez, un antiguo socio de Ociel Cárdenas. Guajardo Anzaldúa, quien mantenía una relación estrecha con altos mandos de la Sedena en la Ciudad de México, hizo sus comentarios unos días después de que el subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, reconociera que había dos averiguaciones previas y un acta circunstanciada en las que se mencionaba al entonces gobernador por estar supuestamente vinculado con el negocio. Yarrington creció al amparo del negocio. Eso no tiene vuelta de hoja. Y el gobierno de Fox no tuvo voluntad política para procesarlo, porque lo utilizaron primero como interlocutor con otros gobernadores y para participar en la elección interna del PRI, para descarrilar a Roberto Madrazo y evitar que éste llegara a la candidatura presidencial. Yarrington creció en un barrio pobre de Matamoros. Fue un alumno destacado que logró obtener apoyos para seguir estudiando. El senador del PAN, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quien lo conocía desde la infancia, recordó que en su juventud, Yarrington elaboraba los discursos para Enrique Cárdenas González, dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cuando éste compitió por la presidencia municipal de Matamoros. Cárdenas González apoyó a Tomás para que siguiera sus estudios en el TEC de Monterrey, donde estudió economía, al lado de Eduardo Sojo, miembro destacado de los gabinetes de Fox y de Calderón, y con Federico Arreola, exdirector de la revista Milenio. Al mismo tiempo, Tomás Yarrington estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la mano de Manuel Cavazos Lerma, entonces gobernador de Tamaulipas, se convirtió en diputado federal en el periodo de 1991 a 1994 y presidente municipal de Matamoros de 1995 a 1998. Antes de terminar su periodo municipal,
Cavazos lo mandó a la presidencia estatal del PRI y después como su secretario de Hacienda, antes de hacerlo candidato a gobernador. Cuando en 1995 arribó a la presidencia municipal, desde entonces se le empezó a vincular con el negocio. En la revista Vertical de Matamoros, el periodista Julio Alberto Rubio publicó el 29 de enero de 1996 que el entonces expresidente municipal y en ese momento dirigente estatal del PRI negaba categóricamente tener ligas con el negocio, pero las evidencias lo contradecían. En esa época, el alcalde de Matamoros recibió apoyos del grupo de Juan García Ábrego, entonces jefe del Golfo. Sin embargo, ante la persecución en contra de este, el político guardó una discreta distancia, lo que generó el enojo de los miembros del grupo. A mediados de su administración, José Guadalupe Cantú Rodríguez, cuñado de García Ábrego y vecino de Tomás Yarrington, en el fraccionamiento Río, molesto por las actitudes que tomaba el entonces alcalde, dijo lo siguiente: ya se le olvidó a este tipo todo lo que le ayudamos. Si a él se le olvidó, a nosotros no se nos ha olvidado. En reciprocidad por los apoyos que recibió esa organización, Tomás Yarrington designó como secretario de Seguridad Pública a Sergio Canales, entonces ampliamente identificado con hombres del negocio. Eduardo Valle, en uno de sus libros, identificaba a Canales como amigo de Ricardo Aguirre Villagómez, entonces blanqueador de la agrupación del Golfo, y además mencionado por un testigo, de utilizar patrullas para mover mercancía en Tamaulipas. Sin embargo, esto no era el único vaso comunicante con las organizaciones. Mario García Villarreal, quien primero trabajó en la Secretaría del Ayuntamiento y luego se convirtió en el secretario particular de Yarrington, convocó una cena al entonces candidato a la presidencia municipal, con Juan García Ábrego. En su periodo como policía local, Eduardo Costilla, mejor conocido como el COS, fue el responsable de los cuidados del domicilio del presidente municipal. Este personaje se convirtió con el tiempo en uno de los directivos de la agrupación del Golfo tras la caída de su jefe, Ociel Cárdenas Guillén. En 1998, Yarrington nombró a Hernández como presidente del Comité de Financiamiento de la campaña priista y un año después lo designó coordinador en Tamaulipas de la campaña de Francisco Labastida, la cual resultó un desastre porque en este estado el candidato del PRI perdió rotundamente. Aún con el control de los medios de comunicación estatales, Tomás Yarrington no pudo evitar la difusión de noticias sobre su relación con el negocio. Primero, en abril del año 2001, tras la caída de Gilberto García Mena, mejor conocido como el June, la PGR descubrió videos donde en sus fiestas participaban políticos que le brindaban apoyos, pero el gobernador ordenó una limpia de policías y los sustituyó por otros igual de cuestionados que los corridos. En el año 2003, se conoció un reportaje de agencias del país vecino, el cual señalaba que por lo menos desde agosto del año 2002, tenían informes sobre la relación de Ociel Cárdenas con varios gobernadores mexicanos, principalmente el de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. El informe señalaba que Ociel cruzaba la frontera con documentos que no estaban a su nombre. Contaba con una credencial de la Ministerial de Tamaulipas a nombre de Diego Estrada López, a quien acreditaba como agente de esa corporación. Se decía que la organización del Golfo tenía por todo el país cerca de 23 aviones, los cuales eran el medio de transporte principal de Yarrington, quien en una ocasión voló desde Ciudad Victoria a Torreón para asistir a la corrida de toros, donde se presentaría el famoso rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. El semanario Proceso publicó en abril del año 2004 que la PGR y la Sedena investigaban al gobernador de Tamaulipas junto con varias autoridades y funcionarios del gabinete por su desproporcionada riqueza y sus presuntos nexos con la agrupación del Golfo. El subprocurador Vasconcelos confirmó a la revista que la investigación estaba a la mitad y aunque dijo que en ese momento Tomás Yarrington no tenía carácter de indiciado, sí era una investigación similar a la que se llevó a cabo en Quintana Roo con el gobernador Mario Villanueva, quien resultó ser el principal protector de la organización de Juárez. El 4 de marzo, el exministerial de Tamaulipas, Rubén Hernández López, mencionó que el entonces procurador,
Francisco Cayuela Villarreal, era el recaudador de dinero del negocio para financiar las aspiraciones presidenciales del priista Yarrington. Hernández indicó que en diversas ocasiones acompañó a Cayuela cuando iba a la frontera a recoger $1,000,000 por semana de las comandancias de la Ministerial del Estado. El licenciado Francisco Tomás Cayuela Villarreal me informó que el dinero provenía de las cuotas que se cobraban a los hombres del negocio para que pudieran trabajar en Tamaulipas sin ser molestados. Ese dinero era para utilizarlo en la campaña política de Tomás Yarrington Rubalcaba. El 1 de febrero del año 2005, ya de lleno en sus aspiraciones presidenciales y a un mes de dejar el gobierno de Tamaulipas, Yarrington recibió otro revés. En esa ocasión, un empresario, quien dijo llamarse Rogelio Villa García, señaló que Ociel Cárdenas era el principal patrocinador de la campaña electoral del gobernador,